Las vacaciones iniciaron con energía y alegría. Estas épocas del año son las que más emoción les dan a los pequeños, pues ya no tienen que ir a la escuela y aprovechan su tiempo para salir a jugar. Por desgracia, la felicidad de unos chicos se convirtió en angustia y desesperación cuando dos menores de edad perdieron la vida cuando salieron de campo acompañados con otros jóvenes, pues estos pretendían meterse a nadar y pescar en ese lugar donde sobrevino la tragedia. Ramón tenía 12 años y Efraín cumpliría 15 en los próximos días. Ambos perdieron la vida en una represa de la comunidad valenciana de Yostiro. Narran los jóvenes que los acompañaban haber visto cómo Efraín y Ramón entraron al agua y al paso del tiempo no salían. Al transcurrir los minutos, comenzaron a preocuparse. De inmediato, se corrió la voz en la comunidad y algunos pobladores se presentaron a intentar sacar a los dos niños, pero era demasiado tarde. Los dos niños habían fallecido de asfixia por sumersión. Al lugar, llegaron bomberos quienes de inmediato comenzaron a trabajar para rescatar los cuerpos de los menores. Al paso de las horas, estos lograron la recuperación de Ramón y Efraín, y a pesar de que paramédicos hicieron lo posible para reanimarlos, estos ya habían muerto. Elementos de seguridad procedieron a la colocación de cinta amarilla para asegurar el área en lo que peritos de la fiscalía realizaban las pesquisas correspondientes para después dar la orden de levantamiento de los cuerpos.